Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos en El Señor de los Anillos Sombras de Guerra para empezar una nueva aventura. Vamos a iniciar y vamos a la campaña principal de Sombras de Guerra, donde encarnaremos a Talion en su misión para derrotar a Sauron y conquistar Mordor. Tuve una familia antaño. Una esposa. Pero qué bonitas son. Y un hijo. Y los enterré junto a todos los que conocía. ¡No! ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy muerto? Ha sido apartado de la muerte. Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Tú y yo estamos unidos, Talion. Mi vida y la tuya. ¿Quién eres, Espectro? Yo forjé la historia de la Tierra Media y los Anillos de Poder. Celebrimbor, el mayor herrero de la Segunda Edad. Sauron te engañó para que crearas los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. Quizá el dolor sea lo que nos une. Debería haber muerto con mi familia. Creía que querías venganza. Pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Derrotar a Sauron. Es hora de que haya un nuevo anillo. El mundo de los hombres acaba. Lo he visto. Lo he percibido. En los fuegos del Monte del Destino, un Montaraz y un Espectro, unidos en la muerte, crearon lo único que podía desafiar al Señor Oscuro. Un anillo de poder. Pero el poder ciega a quienes lo buscan. Y aún las más fuertes ataduras se quiebran. El futuro que he visto no debe suceder. ¡Celebrimbor! La muerte vuelve a llamarte, Montaraz. ¿Qué respondes? Talion, son preciosas. ¿De dónde las has sacado? Todavía me quedan amigos en Gondor. ¿Qué pasa, amor mío? El pasado es el pasado. No puede cambiarse. Debemos dejar este sitio. Podemos irnos. Ya. Demasiado tarde. Ya estamos muertos. ¡No! 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 El espectro te llama. Yo te llamo. ¡Espectro! ¿Dónde estás?
¿Quién me llama? ¿Quién osa convocarme? Orcos. No debo hacer ruido. Talion. Talion. Sube. Los orcos se preparan para la guerra. Idiota. No tenéis muchas luces, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Hola, pequeñín. Y adiós. Eso es lo que dicen todos antes de morir. Debemos derrotarla. Creí haber escuchado algo. Aún quedan muchos. No. Haber dado la alarma, Ser. Si hubiera sido más rápido, quizás ahora estaríamos en otra situación bastante distinta. Hola. Idiota. No te levantes. He dicho que no te levantes. ¿De verdad pensasteis que podíais derrotarme? Ilusos. Me muevo entre las sombras. Cuando penséis que me veáis, ya estaréis muertos. Veamos quién se mueve por aquí. ¡Sorpresa! Sigamos con este exterminio. A ver, ¿dónde hay más? Conseguido. Otra muerte más. Pues fuertes, armaduras, espadas nuevas y grog ilimitado. Y solo tenemos que dar nuestras vidas. Correcto. Ya estamos en el suelo. Creía que destrozaríamos la ciudad. Cucú. Acércate. No debiste hacerlo. Espero que el enemigo nos siga aquí. Ya, no has tenido suerte. Todavía estaba ahí. Acércate un poco más. Un poco más. ¡Sorpresa! Me encontraste. Por desgracia para ti. No pude dormir nada después del banquete. Mira cómo le mato. Y cómo te mato a ti a continuación. ¡Cómete!
¿De verdad pensaste que podías sorprenderme? Ilusos. Despejado. Aún quedan un par de ellos más. Y le pego fuego a todo, pero nunca. No voy ni a molestarme en intentar ser sigiloso. Sigamos nuestro camino hacia esa voz que nos llama. ¿Quién eres, espectro? ¡Muéstrate! Arañas. A menos que se presente una presa o no. Te he llamado por una razón. Quiero que me lo devuelvas. ¡Ahora mismo! Eres valiente para ser un hombre. Pero no será tu espada la que lo salve. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir. Yo ya lo he dado todo. No, todo no. Al menos aún. ¿Quieres el anillo? ¿Me darías el anillo a cambio del espectro? ¿Y despertarme a su lado en tu telaraña? Ella, la araña, siempre cumple su palabra. Yo tampoco lo entregaría. ¡Espera! ¡Talion, no! Toma tu premio. Me impresionas, Montaraz. Mucho ha de significar para ti. Coge a tu títere antes de que muera. Nos has condenado, Talion. Su poder ya era inmenso y ahora le has dado el mío. He depositado toda mi fuerza vital en ese anillo. Debemos recuperarlo, pues. ¡Ella, la araña! La guerra que viniste a librar no está aquí. El anillo se ha perdido.
Mira, pues, hacia Minas Ithil y los ejércitos del Señor Oscuro. Mira hacia el Palantir. Sauron no se detendrá hasta que toda la Tierra Media sea dominada. Debemos proteger el Palantir. Minas Ithil. Debo saber si la visión de la araña es cierta. Primer acto, el asedio de Minas Ithil. La araña nos ha mostrado la verdad. Gondor no puede perder su última fortaleza en Mordor. La prioridad es el Palantir. Debemos recuperarlo antes de que caiga en manos de Sauron. Con él sus ejércitos serían imparables. El destino de la ciudad no importa. No voy a dejar que los masacren como a mis hermanos en la Puerta Negra. Debemos hacer algo. Eliminar a los capitanes debería dar tiempo a los gondorianos. Y podría llevarnos hasta el Palantir. Encontremos a un gusano y hagámosle hablar. Muy bien. Gondor pide ayuda y Talion acudirá. Trabaja y serás un soldaducho. Pero si tomas la ciudad alta, serás un rey. Ahí, su mente es débil. ¿Quién lidera la búsqueda del Palantir? Capitán desconocido. Dime lo que sepas, Escoria. Maku el tirano. Confuso por el sigilo. Interesante. Ahora muere. El capitán que dirige la búsqueda está en la ciudad baja. Entonces no avanzará más. No estoy solo. Estamos perdiendo el tiempo. Si no recibo pronto mi parte, ¿qué esperamos? Está abajo. Parecen víctimas sencillas. No es nada personal. Planir, Palantir. Dar la espalda al enemigo mata. Otro gusano. Lo sé. ¿Qué puedes decirme tú? Háblame sobre este otro. Urbuk el Devorador. Mortalmente inflamable. Interesante. Terror a las moscas Morgai. Ya has cumplido tu propósito. Pero no lo encuentro.
Acércate. Escoria. Y ahora muere. El sucio mundo de los hombres arde. Toc, toc. ¿Quién es? La parca. Te tengo. Puede que me vea venir. Dime lo que sepas, escoria. Grisha, impulsor de cadena, inflamable, vulnerable al sigilo y pasto de bestias. Interesante. Miedo a los Karagors, vulnerable a los ataques a distancia. Adiós. En la ciudad media ofrecieron mucha resistencia. Da igual. Caerán igual que el resto de hombres cuando llegue el ataque final. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? La gran pregunta. ¿Quién los habrá matado? Hola. Adiós. Tenemos información de 3 generales enemigos. No está mal. Otro grupito. A ver qué tienen para mí. Ahora nos han dejado en la retaguardia y nos perderemos la lucha. Todos se han perdido. ¡Ah! Pena humillar, ¿eh? ¡Es la aparición! Creía que estaba muerto. ¡Lo está! Dalion, el arco. Adiós. Pobres ilusos. Creyeron que podían derrotarme. Los gondorianos debemos ayudarlos. El Palantir es un artefacto poderoso. Si nos hiciéramos con él, cambiaríamos las tornas. A ver si encontramos alguna flecha que recoger. Tenemos el carcaj casi vacío. Perfecto. Y tenemos más orcos por delante. ¿Cuándo los han derrotado? Los defensores de la ciudad baja eran patéticos. Tened cuidado al quedaros cerca de cosas que hacen pum. Más flechas. Y parece que ya no hay nadie más en el puente. El resto del ejército orco parece que está ya dentro de la ciudad. Y no son pocos. Hay patrullas por toda la ciudad. El mundo espectral revelará su presencia. Maku. Confuso por el sigilo, dañado por ejecuciones y dañado por ataques sigilosos. Se le puede herir con ejecuciones. Pulsa triángulo más círculo cuando tengas la potencia al completo. Muy bien. A prueba de ataques a distancia. No le dispararemos flechas entonces.
Ahora lleguemos hasta él. Eliminando a cuantos orcos nos encontremos en nuestro camino. Vosotros dos, escoria. A ti pienso enfrentarme con la espada. Venid a por mí. Con más frío hay que hacerlo caer. Sujetadle. Sigamos. Después de esta pequeña interrupción. Parece que nuestra siguiente víctima está cerca. Pronto os gira. ¡Despierta! No se duerme durante un asalto. Si ganamos la guerra y arrasamos el mundo de los hombres, ¿gobernaremos la Tierra Media? Quizá lo haga, que no me fío mucho de ti. Vamos a por esos dos idiotas. Creo que las ratas son las auténticas dueñas de Mordor. Sí, los ejércitos van y vienen, pero a las ratas nadie las conquista. Darme la espalda, crea su error. ¿Habéis oído? ¿El qué tenían que huir? ¿Cómo erais ejecutados? Pobres ilusos. No tuvieron ninguna oportunidad. ¡Venga, a formar! Vuestra misión es asegurar la piedra vidente. Es azul, es redonda y es nuestra. Es un artefacto poderoso, muchachos. Quizás consigamos trepar. Pero no la toquéis. Si no queréis que os fría los sesos, ¡desplegaos! Adiós. ¡Luz, espada con espada! ¿Te has perdido? Maku el tirano. No existe. Esto es Minas Morgul. Y en Minas Morgul nos comemos a los tuyos. Todos moriréis. ¡Matadlos a todos! ¡Vas a morir aquí, orco! Ya me encargo yo de todos estos idiotas. Derrota capitanes. Permite a Celebrimbor forjar equipo poderoso. Puedes gestionar el equipo en el menú inventario. Equípate para aumentar tu poder y potenciar tus habilidades. Las victorias contra capitanes más poderosos dan equipo de mayor calidad. Muy bien. Actualmente tenemos a Urfael, nuestra espada, y hemos conseguido una espada de Rohirrim, que es ligeramente mejor. Urfael fue la espada de Talion en vida y su arma principal cuando era Montaraz de Gondor. La espada Rohirrim es un diseño basado en las espadas de los jinetes de Rohan. Vamos a equipárnosla. Todavía tenemos nuestra daga, a Akram. Como arco tenemos a Azkar,
El arco de Celebrimbor fue un obsequio del enano Narvi, un artesano que colaboró con él en vida. Sobre Akram nos dicen: la daga Akram fue la espada del hijo de Talion, pero se partió cuando los orcos tomaron la Puerta Negra. Tenemos la armadura del guardián. A Talion le entregaron esta armadura al unirse a los montaraces de la Puerta Negra. Quedan muy pocas como esta. Y después tenemos el abrazo de Loreth. Loreth, la esposa de Talion, le hizo este obsequio con motivo de su primer aniversario de bodas. ¡Qué bonito! Nos da uno de sigilo. Muy bien. ¿Por qué estás aquí sola? Atraparon a mi unidad anoche en la ciudad baja. ¿Cuántos erais en total? No los suficientes. Mina Sicil aún resiste. Estamos a punto de perder la ciudad media. Cerrarán el portón si no lo han hecho ya. Tenemos que llegar arriba lo antes posible. Caminaré tras de ti. ¡Espera! ¿Cómo te llamas? Idril. Talion. No te quedes a la zaga, Talion. Ya hemos perdido muchos hombres. Te iba a decir yo lo mismo. ¿Oyes eso, Montaraz? Están cerrando el portón. Pues tomemos un atajo por allí. El sargento Tarandor va a necesitar nuestra ayuda. ¡Vamos! Muy bien, te sigo. Y matemos a cuantos orcos se nos interpongan. Salvemos Gondor. Ese es mío. ¿Pero de qué vas, chaval? ¿A dónde ibas tú? Adelante, sigamos. Estos ya han caído o huido como ratas. Sigamos salvando soldados. Si las fuerzas de Sauron consiguen el Palantir, aquí llega la caballería. Sufrirá el mismo destino. Adelante, gondorianos. Idil se está alejando demasiado. Idril, corres demasiado. Yo intento salvar a tu pueblo. Despeja la zona. Muy bien. Hagamos una masacre con estos idiotas. No. Pero casi lo consigues. Oh, un arquero. Eso me ha dolido. Muere. Te seguimos. A todos cuanto hemos podido salvar. ¡Con nosotros! ¡El portón se cierra! ¡Te cubrimos las espaldas! ¡Retroceded! Ya está perdida. Pero antes acabemos con estos sucios tragos.
Este es mío. Este también. Dejádmelos a mí. Pequeñín. Solo sois 8. Qué injusto el combate. Ya está, eso es la gran fuerza orca. Avancemos. Voy tras de ti, Idril. Presten apoyo. Mantén cuadrado hasta que aparezca la aguja y suéltalo para realizar un potente ataque horizontal. ¿Mola? ¡Vamos! No, casi lo consigues. Pero de esta vez tampoco. Pobre infeliz. Hemos perdido la ciudad media. Han pagado caro hasta el último palmo de terreno, pero ahora es suya. Entonces nuestro destino se decidirá aquí. La muralla interior es la más fuerte, y tenemos el doble de arqueros. No podemos igualar a los orcos en número o ferocidad. Nuestro pueblo ya ha repelido otras veces a Sauron. Pero no sin perder algo para siempre. Ya, eso es muy cierto. Ve al gran salón. Asegura las reliquias. Mi lugar está... Asegúrate de que las llevan a Gene-Zanun. ¿Es una orden? Por favor, entiéndelo. Debemos proteger nuestros tesoros a toda costa. Y sí, es una orden. Me encargaré de ello. Pero volveré a la muralla antes del siguiente asalto. Un Montaraz de la Puerta Negra. Oí que habíais muerto todos. Oíste bien. Si vienes a luchar por Minas Ithil, Montaraz, preséntate ante el Capitán Varanor. No he venido a unirme a tu ejército, general, sino por el Palantir, para protegerlo. Protege la ciudad y el Palantir estará a salvo. No obstante,
Estamos atacando a los capitanes enemigos en la ciudad baja. Quiere sembrar el terror entre sus filas. Sí. Ya es hora de que saboreen el miedo. Los hombres están reunidos, general. Misión cumplida. Puntos de habilidad. Has obtenido puntos de experiencia suficientes para ganar un punto de habilidad. Puedes gastar los puntos de habilidad para desbloquear nuevas habilidades o para mejorar las ya existentes. Veamos qué tenemos. Mantén X para desbloquear la habilidad Agilidad Élfica. ¿Me obligas a coger esta? Sí, me obligas a coger esta. Tenemos que asegurar ya el Palantir. La ciudad es débil y no aguantará mucho tiempo. No podemos dejar a los condorianos a su suerte. Castamir tiene razón. Al proteger la ciudad, protegemos el Palantir. Mira. Las torres llevan su marca. Esas fueron mis torres. Ahora la corrupción de Sauron se extiende más allá de Mordor. Se burla de mí. Le permiten ver. No sin el Palantir. El asedio de Minas Ithil. Asegura el Palantir. Completa misiones para evitar que el Palantir caiga en manos de Sauron. Vale. Ciudadela de los Gondorianos nivel 7. Talion tiene nivel 2. Y tenemos diferentes misiones por aquí. Ordalia, Gondorianos. Un capitán enemigo está enfrentándose a un pelotón de soldados gondorianos en una Ordalia. Vale. Los gondorianos están asaltando un alijo de provisiones de un capitán enemigo. Después tenemos también los Aedir. Purifica el Aedir para desbloquear este punto de viaje rápido. Capitán desconocido. Urbuk el Devorador. Vale, tenemos diferentes capitanes por la zona. No son pocos. Y las misiones. Vamos a empezar por esta, que además tiene un capitán enemigo. Asalto de provisiones. Actualización del modo fotografía. Vamos a pasar. Socavaremos su control sobre Minas Ithil. Cambiaremos las tornas de la guerra. Bien. Vamos a intentar llegar a esa torre. Veamos, si caemos por ahí podríamos llegar relativamente rápido. Y si pegamos un salto de 500 metros también. Los Haedir no son sino pobres imitaciones del Palantir, pero podemos volver la creación de Sauron contra él. Esas torres nos permitirán ver. Las purificaremos y las haremos nuestras. Aquí vemos aquello que se ha perdido y aquello que se perderá si permitimos que vuelva su corrupción. Los Aedir te permiten localizar artefactos perdidos y recuerdos del pasado de Mordor. Explora la zona para encontrar los túmulos. Vale. Vamos a buscarlos. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? En esa puerta parece que hay algo. Quizás no sea la puerta. Ithildin. 600 pies. No, hacia adelante. Hacia la de izquierda. Esta ciudad se edificó sobre los túmulos de mi reino, aunque algunas cosas aún perduran.
Esos son mis túmulos ocultos a los ojos de Sauron. Allí te mostraré por qué necesitamos mi anillo. Muy bien. Y nos queda una cosa por encontrar. Que no tenemos ni idea de dónde puede estar. Por aquí está. Hacia adelante. En esa fuente quizás. No, en ese edificio. Pero en la parte de abajo. Recuerdo de ella la araña. Pues tenemos todo lo que hay que encontrar. Purifica todas las torres a Edir. Una de tres. Y aquí hay un grupito de soldados de Gondor sufriendo. De hecho, parece que es un cadáver. ¡Sorpresa, chicos! ¡Oh, un gusano! Pero qué suerte la mía. ¿Qué estás haciendo? ¿Dormir? Insensato. Estás muerto. Obtengamos información igual. Vale, el de la misión que nos atañe. Orza, el exterminador. Puede morir al instante debido al fuego. Vulnerable al sigilo. Queda temporalmente confuso cuando se le pasa la rabia. Se le puede herir con ataques a distancia o golpe de sombras. Vale. Voy a por ti, pedazo de escoria. ¿Quieres acaso morir? Pues muere. ¿Crees que hay una posibilidad de salvar la ciudad, no? Oh, lo veo en tus ojos. Veo cómo te engañas. Enfurecido por las moscas Morgai, rastreador. No sabemos nada sobre Asgarn el Mordedor. Aún así, intentemos matarle. Está solo. ¡Au! Un trampero. Colmillo y hay que salir de este combate. Estamos en clara desventaja. Es demasiado fuerte para nosotros. Un capitán de nivel 15. Intentemos mantenernos ocultos. O asesinarlo. ¡Au! ¿Cómo calza? Para golpear espera que el círculo exterior pase a estar dentro del círculo saltado y pulsa el botón que se muestra. ¡Aprended a terminar lo que empezáis! ¿No? ¿Sientes eso, no? Vale, estoy oculto. ¡Au! ¡Te partiré en dos!
No hay manera humana de matar a ese bicho. Maldita escoria orca. Vamos, dame la espalda, cabrón. Ay, madre. Hoy me has vencido. Pero volveremos a vernos. De Karagors y Graus. Aparición. Volveremos a vernos. Eres decepcionante. Los soldados que te matan reciben un ascenso a capitán y se suman al menú ejército. Para reclamar una recompensa contra un capitán que te ha matado, traicionado o humillado, completa una misión de revancha contra él. Los orcos abatidos en las misiones de revancha sueltan equipo de mejor calidad. Al igual que las misiones Némesis, las misiones de revancha solo están activas durante un tiempo limitado. Cuando se agota el contador que tienen debajo, la misión de revancha desaparece para siempre, junto con el equipo que podrías haber que te habría podido haber otorgado. Muy bien. Hemos sido derrotados, pero volveremos. Así que esto que tienen encima es el tiempo que está activa la misión. Ordalía, gondorianos. Apartado de la muerte, cuando te matan, el tiempo pasa y revives en el punto de viaje rápido más cercano. Las misiones Némesis se resuelven y los capitanes victoriosos suben de nivel. Comienzan nuevas misiones Némesis y se cubren las vacantes en el menú ejército. Las misiones Némesis solo están activas durante un tiempo limitado. A medida que este pasa, el contador que hay debajo se va reduciendo. Cuando se agota, las misiones se resuelven de manera automática. Muy bien. Pues volveremos. Vamos a ir dejando este primer episodio por aquí. Después de nuestra derrota, no teníamos la fuerza para enfrentar a ese orco, pero en el futuro volveremos a por él. Y cuando lo hagamos, estoy seguro de que no tendrá tanta suerte. Y lo dicho, por ahora yo me despido, no sin antes recordaros que podéis darle a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura.